información. Ya estamos en vivo e indirecto con esta noticia de último momento y tiene que ver con el arribo de este avión que trae más vacunas a Paraguay. Alexis Amarilla ya está con toda la información y nos comenta desde el Silvio Petirossi. Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, querido Carlos, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, abrazo enorme para la audiencia, un frío que pega fuerte aquí por el aeropuerto. Sin embargo, el viento que sopla son de buenas noticias. ¿Por qué? Porque han llegado nuevamente estas esperadas vacunas Sputnik que se adquirieron a través del Fondo Ruso de Inversión Directa. 20.000 dosis en total que vienen en este avión de la línea Tampa, que en este caso proviene desde Colombia. Y bueno, hablamos de Colombia también porque el país cafetero, siempre hermano con el Paraguay, ha realizado una donación también de 13.104 vacunas de CoronaVac. Otra dosis importante también, teniendo en cuenta, para continuar con el proceso de vacunación. Ya todo está dispuesto aquí en este sector, se aguardan la llegada de las autoridades nacionales y los representantes de los países que colaboran con Paraguay, puntualmente la Embajada de Colombia, que es la que va a participar en este caso de la recepción de las vacunas. ¿Por qué es importante de que lleguen estas vacunas Sputnik? Principalmente porque estamos cerca, ya el 18 de agosto próximo se cierra un poco este ciclo de las 3 meses que se deben esperar para la aplicación de la segunda dosis. Y sabemos que hay más de 380.000 personas a la espera de esta segunda dosis y bueno, con esta llegada un poco se va a tratar de equilibrar todo esto. Si bien decía el ministro de que en las próximas semanas también aguardan de que el gobierno ruso establezca o que cumpla con lo establecido también en el contrato y que siga entregando, liberando las vacunas, que no solamente Paraguay ha sufrido esto, también Argentina, Chile, otros países de Latinoamérica, quienes han esperado justamente estas vacunas y que hay un retraso generalizado. Es importante referir también que esta noche, aproximadamente a las 1 de la madrugada, aproximadamente van a llegar 22.203 dosis de la vacuna Pfizer. Esto sí ya es un cronograma habitual de los viernes de madrugada con, por supuesto, la farmacéutica Pfizer, que ha firmado un convenio de colaboración con Paraguay y van a enviar de forma escalonada estas 1 millón de dosis. Misma dinámica se había hecho con el Fondo Ruso de Inversión Directa, sin embargo, en este retraso mundial que han tenido, no pudieron cumplir un poco con las exigencias de cada país. Por de pronto, por supuesto, con esto se aguarda de que se comience en la fecha fijada el proceso de vacunación y la aplicación de la segunda dosis. Sin embargo, también decía el viceministro Castro, el director Castro, de que se están también estudiando otras alternativas, por ejemplo, la de aplicar otro tipo de dosis para llegar a la aplicación completa de la segunda dosis. Sin embargo, por de pronto, lo que podemos decir, Carlos, audiencia, es que ya están en territorio paraguayo estas 20.000 dosis de la vacuna Sputnik. Excelente, Alexis. Un poco más de tranquilidad, principalmente para aquellas personas que recibieron la primera dosis de esta vacuna rusa en mayo pasado, completando así los 3 meses sugeridos por este laboratorio. Y después vendrá la dulce espera para aquellos que se aplicaron esta misma marca en julio pasado, el mes pasado, aquel sector de personas vulnerables con enfermedades de base que recibieron precisamente la Sputnik. Les correspondería recibir la segunda dosis en octubre próximo. Comenzaremos nuevamente con la dulce espera. Alexis, estamos en permanente comunicación. Ni bien las autoridades ahí den algunas palabras con relación a esta recepción. Por supuesto, Carlos, y por de pronto lo que vamos a decir es que se han establecido los protocolos necesarios. Ya está la bandera de Colombia, la paraguaya, y se aguarda solamente de que se haga la descarga correspondiente para iniciar con los protocolos oficiales. Bien, excelente. Alexis, hasta cualquier otro momento. Un abrazo. Gracias. La llegada importante, por cierto, una cantidad que va a comenzar precisamente a distribuirse ya en los próximos días y aplicarse a aquellas personas, como decíamos, se han recibido precisamente la primera dosis en mayo pasado.
De hecho, este plan de vacunación para las otras plataformas también ya arranca desde mañana, lo que había anunciado esta mañana justamente el Ministerio de Salud. Bueno, todavía nos quedamos en el aeropuerto para contarles qué pasaba esta mañana muy temprano, porque cerca de las 5 de la mañana llegaba otro lote de vacunas Moderna, muy esperadas por la población vacunada con primera dosis con este tipo de vacunas, porque se va a poder continuar con el esquema de vacunación y con esto completar las dosis requeridas para muchos. Estamos viendo ahí muy temprano el avión que traía estas 99.600 dosis de Moderna para la aplicación de las segundas dosis. Y la pregunta es, con tantas vacunas que nos están llegando constantemente de a puchito, pero constantemente cada semana, ¿cuándo se va a reanudar la aplicación de las primeras dosis para los rezagados, para los pendientes, para los habilitados que se quedaron sin vacunas y para nuevos grupos de vacunación? Y la respuesta es que recién a fines del mes de agosto o principios de septiembre, es lo que dice el doctor Castro. De acuerdo a la disponibilidad, Pfizer o Covaxin se va a estar comunicando, pero la próxima semana va a seguir siendo enfocada en la aplicación de las segundas dosis. Existe un monitoreo de registro nominal para saber quiénes son los que no asisten a recibir sus segundas dosis. De 36.000 personas que recibieron su primera dosis componente 1 entre el 18 de mayo y 26 de mayo. Entonces tenemos que honrar la segunda dosis con el componente 2 en la llegada. La mitad llega ahora y la otra mitad esperamos la confirmación, que sería la próxima semana. Con eso reactivamos la segunda.